William Johnson ha muerto. Y con él, la trama templaria para robar las tierras de mi pueblo. Pero al acabar con su amenaza, he descubierto otra. En su cuerpo había una carta dirigida a John Pitcairn, con la orden de encontrar y destruir armas y suministros de los patriotas. Si lo consiguen, los colonos no podrán mantener la resistencia y los templarios se harán con el control. Mientras Pitcairn viva, el peligro continúa. Debo encontrarlo. Debe morir. Creía que me aportaría claridad o daría sentido a mis acciones, pero lo único que siento es remordimiento. Tenlo presente. Tales sacrificios no deben tomarse a la ligera. Debía hacerlo. No solo por mi gente, sino por los que habrían sufrido por su culpa. Es un principio. Pero para eliminar la influencia templaria, deberás encargarte de todos ellos. Incluso de tu padre. Lo sé. Dices todas esas cosas, pero ¿las crees de verdad? Tenemos compañía. ¿Qué es? Una petición de ayuda de Paul Revere. Parece que los casacas rojas preparan algo en Boston. Creo que has impresionado a los hijos de la libertad. Me confunden con uno de los suyos. Por favor, dile al señor Revere que cuenta con mi simpatía, pero ahora no puedo ayudarlo. Quizá cambies de opinión. Se ha mencionado el nombre de John Pitcairn. ¿A dónde debo ir? A la casa del señor Revere en Boston. Puedo llevarte. ¡Ah, Connor! ¡Qué alivio! ¿Has venido? Permíteme presentarte a William Dawes y Robert Newman. Tu carta decía que John Pitcairn está aquí. Sí. Está preparando un asalto a Lexington, donde Adams y Hancock se refugian. Después de eso, marchará hacia Concord, donde espera destruir nuestras armas y suministros. Debes ayudarnos. Dime dónde puedo encontrarle y pondré fin a todo esto. Tiene decenas, si no cientos, de soldados a sus órdenes. No tienes posibilidad contra él en solitario. Pero no temas, pues no estarás solo. Tenemos nuestro propio ejército a la espera de órdenes para alzarse en armas. Entonces debes convocarlos. Muy bien. Tú y yo cruzaremos el río Charles y avisaremos a los chicos. William, quiero que tomes la ruta terrestre y hagas lo mismo. Robert, te necesito en la Iglesia de Cristo. Enciende la señal. Dos luces, el enemigo llega por mar. No perdamos tiempo, amigo mío. Tenemos vidas que salvar. ¡Vamos! ¡Ah! Solo han dejado un caballo. Habrá que cabalgar juntos. Tú coges las riendas y yo te guiaré. ¡Rápido, Connor! ¡Sube al caballo! Te guiaré hasta los que tenemos que avisar. Sigue mis instrucciones y llegaremos enseguida. ¡Sigue avanzando!
¡Eso es por aquí! ¡Ea! Oh. Casacas rojas. ¿Qué harán aquí? Serán exploradores. Sí, es exactamente donde debemos estar. Cuidado, Connor. No debemos dejar que avisen a los demás. A la derecha, Connor. Derecha. A la derecha, Connor. Derecha. Creo que vamos bien. ¡Ya! Deberíamos proseguir la búsqueda a pie. ¡Eso es! ¡Este es el lugar correcto! ¡Haz correr la voz de que los regulares marchan hacia Lexington y Concord! ¡Los británicos! ¡Vuelve a la silla, amigo mío! ¡Debemos advertir a más gente! Creo que vamos bien. Sí, es exactamente donde debemos estar. No pueden descubrirnos, Connor. Escóndete. Sí, es... Creo que vamos bien. Sí, eso es por aquí. ¡Por aquí, Connor! ¡Izquierda! ¡Creo que vamos bien! ¡Estupendo! ¡Vamos por el buen camino! Cuidado, Connor. Podría haber más exploradores cerca. Será más seguro acercarnos a las casas. ¡Eso es! ¡Este es el lugar correcto! Corre la voz. Los regulares están en camino. ¡Enseguida! ¡Estupendo! ¡Vamos por el buen camino! ¡Sigue avanzando! ¡A la derecha! ¡Izquierda! ¡Sí! ¡Es exactamente donde debemos estar! ¡Aquí estamos! Será mejor seguir a pie.
¡Eso es! ¡Este es el lugar correcto! Los regulares se acercan. ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡A por ellos! ¡Rápido! ¡Debemos alejarnos de ellos! ¡Ea! ¡Rápido! ¡Debemos alejarnos de ellos! ¡Debemos perdernos! Ha estado demasiado cerca. Tengamos cuidado para no llevarnos otra sorpresa desagradable. Sí, es exactamente donde debemos estar. ¡Izquierda, Connor! A la izquierda hay. ¡Sí! ¡Eso es por aquí! ¡Sí! ¡Eso es por aquí! Deberíamos proseguir la búsqueda a pie. ¡Eso es! ¡Este es el lugar correcto! ¿Dónde demonios está? ¿Seguro que estamos en el lugar correcto? Seguro, seguro. ¿Prescott? Buenas noches. Escucha, vienen los regulares. Llama a tus hombres y... ponte unos pantalones. Enseguida. Bienvenido a Lexington, Connor. Ahora buscamos a Hancock y Adams. Ni rastro de dos. Ojalá esté bien. Paul, Connor, me alegra veros. Debes marcharte. Vienen los casacas rojas. Sí, William ya nos lo ha dicho. Déjales con su pequeña investigación. No hallarán nada. No lo entiendes. Pitcairn pretende matarte. Me temo que es verdad. Supongo que entonces solo puedo irme. ¿Qué hay de vosotros? Dos y yo vamos a ir a Concord. Connor... es mejor que te quedes a ayudar a nuestro hombre, John Parker. Así podremos difundir las noticias.